Los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en una posición muy ventajosa ante Cruz Azul en la liguilla de clausura 2021 de la Liga MX al ganar 2-1 en la ida de los cuartos de final. Sin embargo, en el Club Escarlata ya piensan en la próxima temporada y estarían pensando en intercambiar jugadores con el Cholos de Tijuana. De acuerdo con la información del programa El Rincón del Diablo, el Toluca quiere darle la salida al mediocampista Antonio Ríos, mandarlo a los Cholos de Tijuana y así poder conseguir al portero Gil Alcalá, que pertenece al equipo fronterizo. Según se detalla la información, en el Toluca también quieren mantener en el equipo al central Miguel Barbieri, aunque se ve complicado que lo puedan conseguir a pesar de que el jugador quiere seguir en el club de los Diablos Rojos del Toluca. Antonio Ríos en el presente clausura 2021 solamente ha disputado seis partidos contabilizando el 16% de los minutos totales en donde ha podido dar una asistencia. Datos que dejan en claro que ha sido un jugador secundario en el equipo dirigido por Hernán Cristante. Cabe destacar que Gil Alcalá dejó a los Gallos Blancos del Querétaro tras dos torneos en Primera División jugando 26 encuentros con la playera queretana. Y a ti te parece un buen intercambio déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos no olviden suscribirse y dejar su like.